Hoy os quería enseñar este prensatelas, que es un artilugio un poco extraño, muy grande, pero sirve para la máquina de coser doméstica normal, la básica. Esta es de las más básicas que hay y le sirve. Sirve para bordar flores, tanta forma como te permita tu máquina de coser. Todos los dibujos que tengan en la ruleta lo puedes hacer con flores. Este es el ejemplo de mi máquina, ahora mismo lo voy a hacer y os lo voy a enseñar. Para bordar las flores en la tela he puesto entretela, la de pegar normal básica, porque cuando se cose se frunce la tela, entonces así se refuerza más y queda mucho mejor. Las flores que voy a hacer son las que me va a permitir las opciones que tiene mi máquina, así que voy a hacer la prueba con todas. Si vuestra máquina tiene más opciones, pues perfecto, vais a poder hacer flores más grandes y con otros diseños. Antes de poner el prensatela tenemos que tapar los dientes. Bajamos la aguja para que esto quede bajo, porque esta pieza la tenemos que colocar encima. Yo lo estaba haciendo más complicado de lo que era. Vale, y ya está. Y agarramos la barra, como muchas otras prensatelas, vamos. Y tornillo. Voy a empezar con esta puntada en la opción de tamaño más pequeño. Empecé por esta, que están aquí en orden, y fui cambiando el tamaño, de pequeño, mediano y grande. Sigue todo este orden, todas que están aquí, entonces decidí hacer pruebas de las más pequeñas y al final, por ejemplo, hice dos pasadas, aquí metí una de la pequeña, aquí hice tres pasadas, aquí metí la pequeña, queda muy guay. Estas son las muestras de todo lo que permite mi máquina. Yo creo que lo suyo sería hacer florecitas y hacer formas, así que lo voy a probar con esta tela y otro color. Como me he venido arriba haciendo flores, me he puesto y he hecho estas florecitas. Es la primera vez que lo utilizo, por eso está así regular, pero yo creo que con la práctica se puede mejorar. Así que yo creo que ahora, aprovechando este trozo de tela y este, os voy a enseñar a hacer un neceser súper rápido y sencillo, ¿vale? Vamos a empezar haciendo un zigzag por todo el filo de la tela. Tengo hecho el zigzag todo alrededor y en la parte más estrecha voy a doblar hacia adentro 1,5 cm aproximadamente, ¿vale? Con la plancha. Vamos a colocar la cremallera, ¿vale? Ya tiene el pospunte de la cremallera y ahora le doy la vuelta. Colocamos la mitad justo y pespunte por aquí y por aquí. Y este ser distinto. Aquí tenéis opciones, vosotros podéis inventar miles de cosas más. Si lo hacéis y os queda muy bonito, nos podéis enviar la foto y lo compartimos.